se amaneció tan bonito, cómo se mira el cielo, el sol, todo bien hermoso. Se mira un poco raro cómo se mira, pero oh my gosh, está hermoso. Voy dejando este para Jay aquí en la escuela. Esta es la escuela de Bella, pero ellos tienen que venir a esta escuela a tocar y practicar y hacer todos los extra classes. Guys, aquí quería enseñarles el diseño que tenemos para nuestra lavandería, cómo nos quisimos hacerlo, y al fin de este video yo creo que voy a estar enseñando cómo se quedó todo. Gracias a mi suegra por ayudarnos a hacer este trabajo, los agradezco mucho. ¿Es cómo va ahorita? ¿Está difícil? Es un rompecabezas porque tengo que ajustar las piezas para que la del medio quede completa. Sí. Pero ahí va. ¿Cuál rompecabezas era más difícil, la mía o la de tu hijo? Las dos. Es esta fácil. Es cuestión de ajustar bien las medidas. Mucha gente se corta derecho y tiene que juntarlo, pero así es mejor, como así, mandol. Sí, no, no se va a ver la línea. Sí. Ajá. Yo miré el video que me mandé Pedro y yo dijo, la gente que hizo este así, era más fácil. Se mira mejor, bueno, la línea es más fácil, como que más se corta y se pega. Pero no se pegan, no se miran los cuadros juntos. Ya. Ya, entonces... ¿Tienes que hacer otro pegazo? Sí, otro porque hay un desnivel ahí, tengo que arreglar. Daisy.
ese color mira bien, pero va a mirar mucho más bonito blanco. Blanco, sí. Se va a ver bien bonito esto. Yo pensé que iba a tardar a hacer esta parte blanco, pero se mira bien rápido. Rápido. Ajá. ¿Cómo gusta más esta manera o la manera que hizo cuando trabajaste con mi mamá? ¿De qué? ¿Recuerda que tuve que pintar el otro? Es mejor este. Ajá. O sea, es más bonito. Ajá. Y este todavía se mira el color. Sí, abajo. Ajá. Así es como está quedando este pared y sí me gustó mucho. Se mira bien aquí, mira. Sí, muy bonito. Uh-huh. Con parece, el color. Parece pared de afuera. Uh-huh. Está un poco fuerte aquí. Llegando a la casa escuché el pollito, no sé si una se salió porque sí está con los grandes y está gritando para sus familiares. Una se salió abajo. Déjame agarrarlo, ponerlo donde va. Come on, baby, to come over here. Come on. Scoot back, my guys. Lo saco, puse aquí con los demás y. Tengo un huevito. Miren todo el pared. So, ahí está un... ¿Cómo se dice eso? Un entrepaño. ¿Entrepaño? Uh-huh. Ajá, falta una más y la lámpara en cada lado. Y vamos a poner barniz igual que este. Ay. Poco a poco ya vamos. Ajá. Falta muy poco los luces y qué. Los luces. Ajá. Y nomás retocar unas cosas y ya. Con las luces y, y este. Necesita el aire. Bring the fan for... Aquí Jay está dando agua a está dando agua a las gallinas. What? Jay... Oh, ew, and then you wore sandals. You're gonna break the door. Hold on. Take off your pants and socks when you get in the house. Mm-hmm. Or stay in the kitchen until I'll give you shorts because I don't want you walking on the carpet with that muddy. I'll take off my pants and socks.
I thought you were filling up the thing with that water that you have. Camino a recoger Bella de soccer practice. Los niños quedó ahí en la casa. Mi suegro está haciendo los shelves todavía. Pero sí. A ver cómo se fue hoy para Bella. Y no sé, no estás bien segura. Ya hablé con una muchacha. Y a ver cómo lo hace. Pero yo creo para la semana que entra, Bella va a empezar a trabajar en las haciendo raspas otra vez. Es el lugar porque hay unos que me han preguntado por el... que me ha preguntado si Bella todavía trabaja y todo eso. Ese trabajo donde ella trabaja, se escucha raro eso, este trabajo donde trabaja ella es un trabajo temporal. Cuando está frío ellos cierran, pues claro, la gente sí me cortó mi pan. Gente no compre raspas ni nieve ni nada de eso en el tiempo de frío, so ellos cierran todo ese tiempo. Like, ellos se cierran en October y se abren en este mes de abril. So como Bella trabajó el año pasado, ellos van a dejar que ella trabaje este año. Y ella está bien contenta. Ella ya le dio su schedule de qué horas puede ir a trabajar y todo eso, porque claro, tiene escuela, tiene soccer después de escuela. Jueves de la semana que entra va a empezar a hacer juegos y no va a poder trabajar los jueves porque va a estar jugando soccer en otras ciudades, a veces aquí, a veces afuera de nuestra ciudad. So, si Dios quiere, para la semana que entra, Bella va a estar trabajando ahí, haciendo raspas otra vez, y se hace feliz poder trabajar ahí y tener su propio negocio a mismo vez. Y ahorita está yendo muy bien, gracias a Dios, gracias a todos que se apoyan a Bella, muchos de sus amigos, maestros de su escuela, y otras que se miran su post y pide sus uvas. Son uvas con dulce alrededor y piña con dulces alrededor. Pero ya estoy llegando aquí. Nos vemos en un ratito, ya cuando tengo Bella conmigo. Guys, así es como se mira entrando. Mañana vamos a retocar el techito, los paredes un poco donde se dañó con el barniz y con esta parte que nos usé para pintar esta pared. Pero así es como está quedando. Se mira muy bien. Limpiamos un poco, necesita trapear aquí. Tirar esta basura, pero todavía va a pintar mi suegro, so vamos a dejarlo así. Esos son los luces que va a ir en el pared, igual que este, eso va a estar mucho más brilloso aquí en este cuarto, mucho más. Vamos a poner 5 luces y esa es la pintura que vamos a usar mañana, retocar los lugares, y esa va a ser basura mañana, este va a ser basura mañana, y todo esto va a estar bien acomodos limpios porque vamos a limpiar las máquinas también y cambiarlos. Poner la lavadora a ese lado y la secadora a este lado.
Y ya. Mira, los niños tienen que recoger esa basura. Los dogs tiraron esa basura anoche. Pero en un ratito, después de disfrutar un poco de tiempo aquí afuera, voy a ponerles a levantar esa basura. It's exercise, boy. Exercise you're not used to. Watch out! We gotta go. Are you passing dirty rocks? Yeah, you just got loose. Hoy es viernes, los niños tienen caras de todavía de estar cansados. Y hoy Sean van a estar haciendo un pep rally para la STAR test. La semana que entra van a estar haciendo un examen muy grande aquí en Estados Unidos, pero aquí en Texas. Y ya están listos. Yo estaba bajando también porque tengo que ayudar hoy aquí en la escuela. Come on, Nathan, Sean. Ya es un tiempecito después. Y ya salió de la escuela de los niños. Todos mis niños van a disfrutar su día de hoy. Todos están celebrando. Las escuelas están celebrando que los niños van a estar tomando este examen. El razón que ellos se celebra este día o hacen cosas en este día es para animar a los niños a hacer bien, animar a los niños a estar contentos, felices y listos para este examen que es bien grande. Es muy importante que ellos pasa para ir al próximo grado. O si no pasan, tienen que hacer escuela en verano. So, este examen es muy importante y va a decir también dónde están los niños, si están en el level. Etapa donde necesita estar para su grado, su grado, o está más bajo o está más alto, porque hay niños que están un poco más alto del normal. Puede estar más alto en reading, o puede estar más alto en matemáticas, o puede estar más alto en los dos o más bajo en los dos para su etapa donde está ahorita en su grado. Ahorita voy bien rápido a recoger dos bolsas para mi negocio y dulces para el negocio de Jay. Y hay una cosa más que quieres compartir con ustedes, pero más al rato. Mi suegro todavía no ha ido a mi casa. Ahorita es 8:16 de la mañana, pero él va a ir ya en un ratito. Ya me habló y me dijo que iba a llegar como en 15-20 minutos. Eso está bien, no está apurada para que él va a la casa. Dejó mi puerta abierta para él. Y ya, él dice que va a tardar un buen ratito ahí por las luces y de ahí va a retocar con la pintura. 9:15 y apenas estoy llegando a esta tienda para los dulces. Y de aquí tengo que ir por las bolsas. Ya hizo agarró unos pedidos de mi negocio, ya compró lonche para yo y mi suegro. Ya voy a la casa a ver qué tanto ha hecho. Me dijo que casi estaba acabando, no sé con todo o con nomás las luces, pero ya voy en camino a la casa. Vamos a comer. Tengo que dejar un bolsa con mi amiga, mandar unos pedidos a mi amiga Marinoma. Muchas gracias por siempre apoyarme. Ella también ha ganado con mis rifas, pero también ha comprado mucho con mi negocio de las bolsas. Compró muchas cosas para el negocio
este Jay para mi negocio también, pero ya vamos en camino a la casa. Y yo la verdad tengo mucha sed, no sé si tengo mucha hambre o es de sed, tengo mucho sed, pero ya vamos en camino a la casa y estoy bien contenta. La mochila que compró Marinoma Mengas está hermosa. Estoy enamorada con esa mochila. Ella compró una bien hermosa. Pero ya vamos a la casa. Muchas gracias a todos que me han apoyado con mi negocio, con mis rifas, con todo. Lo agradezco mucho. Y aquí en YouTube a mirar todos mis videos, en Instagram a mirar todos mis posts y todo. Lo agradezco mucho. Ya llegó a la casa. Vamos a ver qué hizo mi suegro, qué está haciendo. Reparando aquí poquito. Oh, sí, me gusta mucho. Se miran bien hermosos. Puse un apagador separado para esos y otro para estos. Ah. Este. ¿So es este? Ah, ese es para los grandes. Ah. Wow, esa sí, me gusta. Entonces, y este es para los otros, se miran. Wow, muchas gracias. Oh, I love it. Se mira muy bonita aquí. Pues ya es tiempo de comer. Ya, vamos a comer. Wow, me gusta cómo se mira. Está hermoso. Bien, me ha gustado, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y eso le da mucha, vista, sí. Wow. La gente en los videos mira de aquí, de la cámara, pero en persona es otra cosa. Sí. ¿Ya quieres comer? Ya, vamos a comer. Okay. Estaba editando un video. Ya voy a dejar una bolsa que es la mochila de Mari. Hay en la post office una cartera para mi amiga Jenny. Dejar una bolsa para mi prima Angie. Y vamos a ver cómo va mi suegro. Ah, ahí está. ¡Wow! ¿Ya cambió las máquinas? Ya. ¡Wow! Están limpias ya también. Sí. El piso está limpio. ¡Wow! Está todo repintado, acomodado. Todavía faltan nomás dos shelves, right? ¿Cómo se dice shelves otra vez? Bueno, esos, pero... Esos son ¿cómo se llaman? Yo ya olvidé. ¿Repisos? Repisas o... algo así. O estantes, o hay otra palabra. Pues falta una aquí y mi esposa sí quiso poner una aquí donde vamos a colgar ropa abajo de... Aquí estoy para recoger mis hijos aquí en la escuela. ¿Por qué no vas a buscar Nathan? I didn't see him nowhere. Yo ya llevo los niños. Déjame ver qué horas cierran aquí. A las 6 p.m. un día. Ya llevo la bolsa a mi tía, a mi prima, un bolsa a mi amiga y ya mandé las bolsas de Mari. Ya recogí mis niños de la escuela. Aquí están y vamos a estar aquí en Bubblicious. Vamos a agarrar un boba drink. I'll go get my little card from the car. Hey, are you still doing the crepes? Crepes, yeah. What do you call them? Crepas? Uh-huh. El otra vez que venimos, tenía ganas de ellos a subir allá. But it was cold. Because it looks dark outside too. And this light doesn't look on either, but when we got in here, it was dark. Yeah. Thank you. Come here. Come down already. But you know... Grabé esto, pero ellos venden su propia café aquí.
Y'all make this coffee ground, right? Yeah. Angel blend, Colombian, y espresso. Venden postres aquí. Y crepas. ¿Es algo nuevo en tu menú, las crepas? Sí, desde antes las vendíamos, pero como no teníamos la regla y no podíamos ponerlos. Oh, sí. Oh, okay. Sí. Me gusta los containers que tienen los... Uh-huh. Ya. Yeah. So, tiene forks aquí para comer las crepas, donuts y más pepotes. Este, yo creo, yeah, puedes poner un vaso de café aquí y se calienta su vaso para hacer su café más caliente. Mira el bote de basura. Este lugar es bien chiquito, pero ellos hizo bien con el espacio que tienen y decoró muy bonito. Están las bebidas. Este vez agarró agua de maica y mi crepa. Voy a venir a este lugar. Dice que venden freeze-dried candies. ¿Qué happened? It's all freeze-dried candy. I know. I love you want to get some free ice cream with my money. How much are they? Oh, they have the, no, they don't have the prices, right? Everything's $10. $10? Okay. Plus tax. Ooh, hay mucho smoke aquí afuera. Mira, el cielo está tan hermoso el día de hoy. Mhm. The sun is over there, right? Mhm. And then the sun goes up.